Señor, abre mis labios. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres.
Padre, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la boca de los niños de pecho, Señor, ha sacado una alabanza. Señor, bueno nuestro, grande es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste su majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ese hombre para que le puedes creer, ese humano para darle poder. Lo hiciste como inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. El Señor está contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y bendito a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación.
la casa de David, su siervo. Según lo que había dicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Perdona, Señor, las culpas de tus fieles, y haz que quienes no logramos agradarte con nuestros actos, seamos salvados por la intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos con alegría para mirarla, pero sobre todo para dejarnos mirar por ella. En este día sábado, en que celebramos la memoria de nuestra Madre de una manera especial, como un signo de que ella nos introduce al misterio pascual del domingo, pidamos que nos ayude a ser dóciles, humildes y obedientes a la palabra del Padre, acompañados por las celebraciones también de los santos, San Luis, rey de Francia, y San José de Calasanz, recordando también a nuestro hermano mexicano, el venerable Luis Felipe Neri de Alfaro, el padre Alfaro, allí en Atotonilco. Pedimos pues que el Señor nos llene de gracia y de alegría, y pedimos por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos, como lo hacemos todos los días a esta hora en la Basílica, reunidos los sacerdotes, oramos con estas intenciones. Y también recordamos hoy a nuestros hermanos de Sumex y Arion Tools Herramientas Neumáticas, que como cada año vienen a rendir su homenaje a nuestro Dios a través de la intercesión de nuestra Madre. Que el Señor los bendiga, les conceda mucho trabajo y también esa gracia de que con este trabajo alcancen su divina providencia. Nos unimos a los radioescuchas de ESNE, el Sembrador, que desde la Unión Americana y el Bajío en estos momentos se unen a nuestra oración. Ahora, hermanos, con humildad, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios y Padre nuestro, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles, que oraban junto con María, la Madre de Jesús, concédenos por intercesión de la Virgen, que te sirvamos con fidelidad y trabajemos eficazmente con nuestra palabra y ejemplo en la difusión de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, un ángel me llevó a la puerta del templo que da hacia el oriente, y vi que la gloria del Señor venía del oriente. Se oía un ruido como el estruendo de un río caudaloso, y la tierra resplandecía con el fulgor de la gloria de Dios. Esta visión me recordó la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad, y la que había tenido junto al río Quebar, y caí rostro en tierra. La gloria del Señor penetró en el templo por la puerta que da al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y vi que la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí que alguien me hablaba desde el templo, y el hombre que estaba junto a mí me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo las plantas de mis pies. Aquí habitaré para siempre con los hijos de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor habitará en la tierra. El Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. El Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino de cielo. El Señor habitará en la tierra. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. El Señor thank you.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes dos pequeñas reflexiones. La primera sobre la primera lectura. Un ángel llevó al profeta Ezequiel hacia la puerta que daba a oriente, es decir, hacia la puerta de la luz. Por el oriente nos viene la luz. Ahí él contempló esa luz y el mar, el río que pasaba, contempla el agua que es signo de vida, contempla la luz, la verdad, el camino, y ahí se le revela: en este templo mostraré mi gloria. Aquí en nuestra tierra no fue un ángel el que vino. La misma Madre de Dios vino a mostrarnos ese camino. Y mirando hacia oriente, contemplamos ese sol donde ella nos muestra al verdaderísimo Dios por quien se vive. Nos baña de vida, nos da al que es el camino, la verdad, la vida. Y desde aquí nos promete también que la gloria de Dios se mostrará y donde ella atenderá todas nuestras necesidades. Esta primera lectura podríamos desmenuzarla
paso a paso, y veríamos que es una lectura donde hoy el Señor nos muestra su gloria a través de su propia madre. Aquella mujer que también es nuestra madre, nuestro guía y que nos enseña a ser humildes en el camino de la verdad para encontrar entonces no solamente la vida en este mundo, sino alcanzar la vida eterna. Una segunda reflexión sobre el Evangelio. Recordemos nosotros que en el Antiguo Testamento se dijo: no te crearás dioses falsos, ni imágenes ni ídolos, no te crearás dioses falsos. Esto a veces nos lo restregan algunos hermanos de otras creencias, de muchas sectas. Pero viene la palabra dioses falsos. Cuando nosotros contemplamos una imagen, pueden ser muchas cosas. Vemos imágenes en la televisión y son creadas también. Y si nosotros somos más estrictos, los mismos hijos son imagen y semejanza de Dios. Son imágenes, pero no son falsas. Claro, en la televisión podemos encontrar muchas imágenes falsas, y ahorita lo explico. Pero vamos, por imagen se puede entender muchas cosas. Las circunstancias, imagen falsa. Ya el próximo santo, Pablo VI, nos explicaba esto de una manera muy hermosa. Debemos de ser ventanas que nos abramos hacia la luz, que mostremos la gracia, la misericordia, el amor de Dios. Si no mostramos eso y en cambio mostramos nosotros nuestra ira, nuestra lujuria, nuestra mentira, nuestra hipocresía, nuestra maldad, entonces no estamos mostrando al Dios verdadero, estamos mostrando nuestros caprichos, la falsedad de nuestro corazón. No estamos mostrando a un Dios vivo, sino a un Dios falso. Este Evangelio nos invita a ser testigos del Señor, mostrar al Señor en mi vida, mostrar al Dios verdadero, al Dios que perdona, al Dios que ama, al Dios que purifica, al Dios que nos llama a la vida eterna. Esa circunstancia tenemos nosotros que tenerla muy en cuenta. Si en cambio de mostrar a Dios estoy mostrando mis caprichos, estoy siendo falso. Por eso no llamarás a nadie padre, es decir, no crearás un padre falso, pero muestra al Padre Celestial que está en tu corazón. Muestra al que es tu maestro, al que es tu guía, al que es tu camino, al que es tu verdad, y no a tus caprichos e hipocresías. María nos vino a mostrar al Dios por quien vivimos y somos. Y aquí retomo, pues, la primera lectura. Nos vino a mostrar al que es salvación, al que es vida y vida eterna. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. Mostrar con alegría al que nos ha enviado a mostrar todo su amor. A dar ese amor como ella, que vino a dar el amor de Dios y lo vino a dar en abundancia. El Evangelio de hoy es una invitación a no crear en nosotros hipocresías, como lo estaban haciendo los sacerdotes, los que dirigían. Sí, es una invitación para que nosotros los sacerdotes nos renovemos, pero es una invitación para que ustedes, padres de familia, o quienes están con un cargo especial, no se sirvan del cargo, sino sirvan y sirvan en el amor de Dios, en esa gracia, con la alegría y la esperanza de
de poseer un día la vida eterna. Hermanos, pues, los invito a que miremos hoy hacia la luz, hacia el oriente, hacia Cristo, a que miremos hacia Él y veamos la gloria de Dios para entonces compartirla, para mostrar en nuestras vidas a un Dios vivo, a un Dios misericordioso, a un Dios que se hace también como nosotros, hombre, para entonces desde nuestra humanidad buscar la salvación y alabar a Dios en espíritu y en verdad. Dios nos bendiga. Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestra ayuda y que por la poderosa intercesión de la Madre de su Hijo, Santa María de Guadalupe, escuche nuestras oraciones. Respondamos a cada petición, te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia, a ejemplo e imitación de María, la humilde esclava del Señor, no pretenda grandezas, sino que acalle y modere sus deseos como un niño en brazos de su madre. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los hombres que no conocen a Jesucristo, por intercesión de María, la más santa de todas las criaturas, lleguen al conocimiento del Evangelio y encuentren en Jesucristo la felicidad plena. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que quienes se han apartado de las sendas del bien, por intercesión de María, refugio de los pecadores, se conviertan y retornen al buen camino. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros, por intercesión de María, Virgen fidelísima, perseveremos en el bien hasta la muerte. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los peregrinos de Sumex y Airón, Tols, herramientas neumáticas, para que Dios les dé la gracia de seguir a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos. Te pedimos, Señor, que nos ayude la intercesión poderosa de la Virgen María, para que obtengamos los bienes que hemos pedido de tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que estas ofrendas alcancen por tu benevolencia y por la intercesión de la siempre Virgen María, que tu iglesia crezca por el número de fieles y resplandezca siempre por la abundancia de las virtudes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en la conmemoración de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra, la conservó en su corazón, admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, los santos Luis, Rey, José de Calasanz y Juan Diego Cuautlatoatzin, y a todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo, el Cardenal Carlos Aguiar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Amen.
Oremos. Dios nuestro, después de recibir en esta conmemoración de la Virgen María, Reina de los Apóstoles, el alimento que nos da vida, te pedimos que nos concedas perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, sirviendo siempre a los demás, para que tu pueblo avance en el camino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo, los conserve puros y santos a sus ojos, haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria, los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el Evangelio de la salvación y los haga crecer en su amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.